Entre las problemáticas que afectan al país, de acuerdo con las declaraciones de ciudadanos entrevistados, las principales están la corrupción de funcionarios y el alto nivel de delincuencia. Hay una debilidad, y yo creo que la fundamental. Debe poner mano dura con la delincuencia, porque él, en cuanto a las obras, nadie lo puede superar. Yo veo la televisión a diario y veo todos los trabajos que da nuestra acción a nivel nacional. Eso lo sabe todo el mundo, y Danilo es un presidente que merece que se le apoye, que se le ayude. También como comunitario nosotros podemos hacer un buen trabajo también, y ahí es que está el punto débil. Esa es la misma situación, ya él lo dijo, que lo que está pasando aquí. La delincuencia y la falta de inseguridad que tenemos. Todo el mundo tiene que andar ahí más, y ojo, y moca, vea, allá le quitan un motor a un muchacho ayer, a las 2 de la tarde, que venía a traer una batería y salían 4 delincuentes y lo tumban. Y no me maten. Eso es seguridad. Mientras tanto, los otros que comen bueno arriba se olvidan de lo que estamos abajo, y que se acuerden que los que están abajo son los que lo suben arriba de ellos. El principal problema del gobierno de Danilo Medina es el haber dejado inundar el país de haitianos y una delincuencia que ni siquiera él está seguro. La República Dominicana en este momento es uno de los países, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde le está pidiendo a sus ciudadanos que vengan con precaución al país por el grado de delincuencia que han sembrado los comensales con Danilo Medina a la cabeza. Imagínate tú, a veces uno se pone a pensar. Yo no noto ningún tipo de problema ahora mismo. Si no hay problema que se está dando entre allá arriba, tú entiendes, las dos élites. Danilo y Leonel, que uno quiere subir y otro quiere que el otro. Uno quiere subir y otro quiere quedarse, pero no veo inconveniente porque Danilo Medina ha estado trabajando. Y fuertemente también. La corrupción, la inseguridad, y no buscan medios de controlar. Y para ellos no le importa lo que pase en el pueblo. Ellos lo que interesa es recoger los chelitos. Personas encuestadas también citaron el alto número de extranjeros indocumentados y la falta de recursos para el sector salud. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.